de esta. O sea, ¿podrá encontrar la forma de volver a ser un equipo protagonista? Yo lo veo muy alejado y yo se los dije la vez pasada. ¿Pero por qué lo ves alejado? Porque tiene que haber cambios. Si no hay cambios, va a ser lo mismo. O sea, vas a seguir con... Te voy a nombrar los cuatro. Pizarro, Carioca, Gignac... ¿Y Aquino? ¿Quién? Y Aquino. De estos cuatro, porque a Nahuel no lo voy a meter. Nahuel yo creo que todavía tiene dos o tres años porque, por su posición. Pero estos cuatro que te acabo de mencionar, tienes que cambiar a uno. Agarra uno, porque si no, es lo mismo. Por es la cierto, misma. Yo metería ahí a Quiñones, que parece hay novedades y más adelante lo vamos a platicar, sí. Lo de Quiñones. Ahora vamos con Robert, porque hay información de último momento del tema Quiñones. Esto es justamente Tigres tras el título. ¿Qué es lo que pasó? Primero eliminados en aquella Leagues Cup, ¿se acuerdan? 1-0 con gol de Canales, ¿no? Cuando Canales iba llegando al equipo, luego tendremos el Apertura 2023, subcampeonato del torneo, 4-1 para afuera, la Champions Cup, también eliminados por el Columbus hace muy poquito, y esta última eliminación. Dos por Rayados, encontrando la manera de eliminar ahora sí a Tigres, y la última muy dolorosa también en este clásico, Santi, Aldo, que yo quiero, mira, ¿no? Yo quiero comentar lo que dice Aldo. Del cambio, ¿no? Del cambio de esos jugadores que mencionaste, que sabemos quiénes son, que pues tienen una edad. Comparto lo de Nahuel. Nahuel para mí... Ese está fuera. Quitarlo de la ecuación. Pero ese argumento del que habla Aldo, pues viene antes del campeonato con Sigoldi. Uh-huh. ¿Sí se acuerdan? Desde antes viene. Cuando estaba lo de Chima, ahí empezaron... Pues mira lo que pasó, campeón, después otro torneo, otra final. Entonces, pero no ya no es el acuerdo. Momento, porque se sigue, ese argumento sigue pensando... No solamente a lo mejor en muchos, y yo también me lo cuestiono, ya es el momento de cambiar, no a uno, lo mejor a más. Bueno, a mí sí. Por eso te digo, pues ya es el momento. Para mí sí. Yo, ¿sabes qué para creo yo? No sé qué opinen, pero la versatilidad de los delanteros es muy importante. Lo de Nico Ibáñez, mientras esté compitiendo por el puesto de André, o que juegue uno o que juegue el otro, que no sean complementarios, va a seguir faltando una pieza que, por ejemplo, era el Diente López en el campeonato. Uh-huh. Diente López, ¿qué tenía? La mayor facilidad para sacarte un disparo de tres cuartos de cancha, de linderos del área. Tenía la facilidad que hoy no encuentra si no está Córdoba. Entonces, Córdoba no estuvo al 100%, lesionado gran parte del torneo. No tienes al Diente López, no tienes un revulsivo importante en la banca. Ahí te va. Eso pesa. Ahí te va. A Tigre le ha pesado no tener un Diente López, por ejemplo. Digo que él, otro similar. ¿Te vas a sorprender con lo que te voy a decir? Pero de palabras de los directivos de Tigres, de los cuatro que te acabo de mencionar, ¿a quién crees que ven con mejores ojos de es el más firme para seguir? Dame uno. Para seguir. O sea, para seguir siendo, para renovarlo, porque ya se le acabó. Para renovarlo. ¿Para renovarlo? Para renovarlo. Sí. Es Aquino. Porque es plurifuncional. Es el que ven con mejores ojos. O sea, por encima de André, de Pizarro y de Carioca. ¿Por qué creen que él sigue siendo un jugador muy regular. Porque él físicamente es el mejor. Ah, bueno, y es más joven que los otros también. No tanto, pero sí. Y mete menos ruido en todos los niveles, me parece, ¿no? Es un jugador que cumple. Hace bajo perfil, ¿verdad? Entonces, quitamos a Nahuel y quitamos a Aquino. Hay otros tres en la ecuación. Agarren a uno para salir. Para empezar con este cambio. Del equipo. Sí, para salir del equipo. O que no sea titular, que no participe mucho. Bueno, o te la compro, que no participe tanto. Para mí, Carioca. Es ahí, ¿no? Sí, porque a André no lo vas a tocar porque es André. Y Pizarro yo creo que es los ojos de Siboldi. Carioca fue renovado por el campeonato también, un año más. Después de Chivas. Y fue para mí el hombre de la liguilla. Fue le quedan más seis meses. Le quedan seis meses. Exacto, o sea, yo creo que es normal que ya le puedas ir trayendo a otro jugador en la posición para que esos seis meses... Pues ya no tienes una responsabilidad por ponerlo, porque te lo exija su tiempo, su estabilidad en Tigres, si no lo vas a renovar. Porque estos datos que vimos ahorita me parecen sumamente interesantes. Desde que Rayados cambió a sus jugadores, que trajo al Corcho, que trajo a Brandon Vázquez y que trajo a Arteaga, ha echado Tigres en dos ocasiones en eliminación directa. No, te estoy hablando, pero ya los echó dos clásicos, hablando... Siempre después de cada eliminación, quitando los clásicos, hablamos de la personalidad que le falta a los jugadores así de Rayados. Es. Por lo menos ha mostrado una cara diferente para los clásicos, Chuy, ¿o no? Sí, mínimo. O sea, pero Tigres también no podemos ir. Le iba metiendo 3-1 al Monterrey en su casa. Bueno, pero y Monterrey empató 3-3. Yo lo sé, pero insisto, Tigres tampoco es como que tienes que hacer una limpia total. Hay que cambiar dos, tres piezas. ¿Estamos de acuerdo, pues no? Esas dos, no tres. Una renovación total de plantel. No, claro que no. Bueno, el central tienes que traerlo. Vamos, ya volvemos.